¿Cómo les va, muchachos? Placer saludarlos nuevamente. Mi nombre es Kevin Sima y hoy conoceremos juntos a las caras nuevas de Instituto para este 2019. Primero y principal, Diego Caña. Tras la salida de Darío Franco a su cargo de director técnico de Instituto por malos resultados, el ex entrenador de Tigre fue presentado como el DT del Albirrojo. Un técnico que sin dudas tiene un gran potencial y en lo personal considero que si logra conectar con sus dirigidos y logra que los jugadores también conecten con él y con el mensaje y con la idea del técnico, le podrá ir realmente muy bien a Instituto en este 2019. Altas. Ignacio Arce es por ahora el primer y único refuerzo del equipo. Arquero entrerriano de 26 años, hizo las inferiores en Unión de Santa Fe. Llegó proveniente de San Martín de Tucumán a préstamo. Instituto busca por ahora solamente un defensor central. Los zagueros que le han ofrecido el club no los han convencido los dirigentes ni al cuerpo técnico. Por eso siguen buscando el jugador ideal para ese puesto. También existe la posibilidad de incorporar un volante creativo, pero estaría bastante difícil conseguir un hombre en esa posición que realmente pueda hacer diferencia en el club de Alta Córdoba, que realmente le convenga contratarlo a Instituto. Bajas. Javier Mendoza, el enganche, decidió rescindir su contrato con La Gloria. Un futbolista sin dudas con grandes condiciones, pero que lamentablemente no logró tener una cierta regularidad durante su estadía por Instituto. Algunos jugadores que fueron ofrecidos a Instituto: Dayan Bocos, defensor lateral derecho de último paso por Sportivo Las Parejas, 25 años para él. Aldo Araujo, extremo derecho de Talleres, el entrerriano tiene 27 años de edad. Y si hablamos de rumores, hay que nombrarlo a él: Paulo Rosales, enganche de 34 años, actualmente está sin club. Tiene una oferta concreta del fútbol chileno, pero tras la salida de Javier Mendoza, sonó como posible refuerzo en Instituto. El futbolista dijo que le gustaría volver al club, pero que nadie de la institución se comunicó con él. Otro rumor, la posible salida de Pablo Vegetti. El delantero de La Gloria sonó en varios equipos de la Superliga, entre ellos en Belgrano. Finalmente, el gran goleador que tiene el albirrojo seguirá en el club de Alta Córdoba. Y hasta aquí el video de hoy. Les agradezco a todos por haberlo visto hasta el final. Y si les gustó este pequeño informe de La Gloria, simplemente denle me gusta y suscríbanse, que se vienen muchos más videos, recopilaciones, top, curiosidades y mucho más. Dejame un comentario diciéndome de qué te gustaría que sea el próximo video, porque este canal cordobés lo hacemos entre todos. Mi nombre es Kevin Sima y los saludo hasta la próxima ocasión. Un abrazo fuerte, muchachos.